Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Veo que ya se están uniendo varios de ustedes. Hoy es nuestra primera sesión sincrónica del módulo de adulto. Y bueno, ya han conocido de clases previas a la doctora Ina Pérez, pero quisiera volver a presentarla y con la oportunidad de tener una conversación conjunta esta oportunidad y darle las gracias. Gracias, Ina, por acompañarnos hoy día. Por tu clase y por los casos y dudas que vamos a compartir en esta sesión. Ya tenemos, entramos a un área más chica, porque ya nos hacemos la división entre el grupo pediátrico y el grupo de adultos. Estamos súper contentos de la intensa participación que ha habido a lo largo del diplomado y también del interés de varios de ustedes de enterarse de lo que ocurre en la parte tanto de adulto como de niño. Entonces, eso. Es muy estimulante ya que hay cierto grado de transversalidad y una mirada bien complementaria. Recibimos de ustedes algunas preguntas que afortunadamente van contempladas en la discusión que queremos llevar a cabo en los casos que escogimos. Y voy a abrir la pantalla compartida para que parezca casi como en los viejos tiempos de clases presenciales. Ahí. Primero, bueno, el título, para que nos quede todo recapitulado: infecciones de tracto urinario, de piel y partes blandas y extraarticulares. Pero partir como en los viejos tiempos de clases presenciales con los avisos. Y hay dos súper importantes. Uno, que tiene que ver que la encuesta del módulo 1 está disponible, la pueden contestar. El aviso va porque aparentemente o prácticamente no había sido posible que accedieran a ella, pero ahora sí se puede en la plataforma. Así que va a ser muy bienvenida a sus apreciaciones del primer módulo. Y lo segundo importante para ir también cerrando ese proceso, que está abierta la evaluación del módulo 1 y su fecha de disponibilidad para ser contestada es hasta el 27 de octubre a las 23:59 horas. Así que a las 00:00 del 28 de octubre va a estar cerrada. Cualquier duda o detalle que quieran saber, bueno, está en el correo que recibieron, están las especificaciones de cómo se pondera la evaluación y pueden recurrir por la plataforma a hacernos llegar sus preguntas puntuales si es que tuvieran necesidad de decirnos algo más, ¿ya? Vamos a estar atentos en el panel de preguntas y respuestas a los comentarios que nos vayan haciendo llegar. Y en honor al tiempo y aprovechar al máximo esta nueva oportunidad de reunirnos, vamos a darle curso a nuestros casos. La mayoría de las preguntas vienen en relación a infección de tracto urinario, ¿ya? Y aquí vamos con lo siguiente. Este caso es de una mujer de 64 años que tiene diabetes tipo 2 controlada, no tiene alergias y refiere historia de infecciones de tracto urinario repetidas. Tiene historia de uso antibiótico 3 veces los últimos 3 meses y no se acuerda de los cultivos recientes. Y ahora consulta porque tiene 3 días de fiebre, dolor lumbar y síntomas irritativos urinarios. Tiene una orina completa inflamatoria con más de 100 leucocitos por campo y nitritos positivos. Y tiene en el urocultivo bacilos gram negativos que están pendientes de identificar y está pendiente su antibiograma. Bien. Inia, ¿te gustaría comentar algo respecto a esta viñeta y hacer una orientación clínica? Entendiendo que entre nosotros hay varios que tienen una orientación muy, muy clínica a su práctica diaria, pero otros van desde el laboratorio o desde áreas de la salud que no están relacionadas a lo que hacemos nosotros como infectólogos clínicos habitualmente. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas a destacar en este caso. Primero, hablar un poquitito del huésped. Es una mujer. Sabemos que las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres, como conversamos en la clase. Diabética, que también es un factor de riesgo de tener más infecciones urinarias, y además tiene antecedente de varias infecciones urinarias previas, que es un dato muy importante en la hora de analizar este paciente y de pensar cómo lo vamos a enfrentar, ¿ya?
Dice que ha ocupado tres antibióticos los últimos 3 meses, no recuerda sus resultados de cultivos ni tampoco qué antibióticos utilizó. Y si vemos el cuadro clínico, tiene este cuadro de 3 días: fiebre, dolor lumbar y síntomas irritativos urinarios. O sea, ya con los puros síntomas nosotros podemos sospechar que estamos en presencia de una pielonefritis aguda, ¿verdad? Por la presencia de fiebre. Tiene una orina inflamatoria y tiene este urocultivo con bacilos gram negativos. Y yo creo que aquí es importante este antecedente que ella relata de antibióticos recientes, porque la hace a ella caer en una categoría de riesgo de tener agentes resistentes, ¿ya? Y eso es algo importante que tenemos que analizar y tenemos que pensar en el minuto de enfrentarnos a esta paciente y de decidir, solo con esto que puso acá Sebastián, cómo la vamos a tratar. Es una paciente que probablemente tratarla con la primera línea de antibióticos no es la mejor opción porque tiene un alto riesgo, como decimos, de tener agentes resistentes y dentro de ellos algún agente BLE. Así que yo creo que ahí tenemos dos opciones. Una es irnos directo a pensar en carbapenémicos, por ejemplo, o la segunda es ocupar amikacina, que como dijimos, la susceptibilidad a amikacina de todas estas enterobacterias causantes de infección urinaria sigue manteniéndose muy alta y nos permite cubrirla sin tener que entrar en otro tipo de antibióticos por ahora. Súper. Oye, y hay hartas consideraciones en torno a los antecedentes de qué implica una ITU repetida. Porque es habitual que nos sentemos a conversar con alguien y dice, oye, ¿usted tiene infección urinaria? Sí, todo el tiempo. ¿Por qué? No, que tengo, siempre que me hago una orina me sale en nitrito. O mi médico me dice que sale una bacteria y que es súper mala, entonces me tiene que tratar varias veces al año. Y luego le preguntas por síntomas, y claro, aquí estamos asumiendo que ITU repetida es que tuvo síntomas irritativo urinario, que tuvo fiebre. Pero es frecuente, infrecuente tener ese escenario de que le pongamos el nombre de ITU o infección de tracto urinario, algo que en verdad parece que no lo es. Claro, pues, y de hecho es parte también de lo que hablamos un poco en la clase. La presencia de piuria, que es esto de tener leucocitos o hasta tener nitritos en la orina, no necesariamente implica una infección, ¿ya? Y por otro lado, el cultivo positivo tampoco implica infección. O sea, para nosotros decir que hay un cuadro de una infección urinaria, de una cistitis, nosotros necesitamos tener la presencia de síntomas urinarios más el cultivo positivo. Y eso genera que muchos pacientes son tratados sin ser necesario que se traten. Y el tratar a esos pacientes que no tienen una indicación de efectivamente recibir tratamiento, que tienen esta bacteriuria asintomática, puede llevar a la producción de agentes más resistentes y que vamos perdiendo parte de nuestro pool de antibióticos por la generación de resistencia. Entonces, es parte de nuestro rol como médicos saber cuándo tratar y cuándo no tratar. Y sabiendo, teniendo claro que no tratar puede ser lo más difícil, porque obviamente hay una presión por parte del paciente de decir, pucha, pero es que me salió un cultivo de la orina positivo, o tengo leucocitos en la orina, los que saben un poquito más. Pero es parte de nuestro rol explicarle a los pacientes que eso no está, no, no significa, no es lo mismo que una infección realmente, y explicarle también las consecuencias por tratar cuando no está indicado. Yo creo que es súper importante eso. Ahora sobre este tema de ITU recurrente, no recurrente, la verdad es que las mujeres es habitual que tengan episodios de infecciones urinarias, ¿ya? Y ponerle un número a decir cuándo decimos que es una ITU recurrente realmente, creo que es una línea bastante difícil de decir exactamente, ponerle un número, pero sí. Considerar cuando efectivamente hay síntomas urinarios, hay fiebre, eso es importante dentro de la historia de la paciente y tener claro cuáles son esos cuadros de infecciones urinarias que tuvo antes. Porque tal como tú dices, Sebastián, no es lo mismo que haya tenido una bacteriuria asintomática, que la verdad es que no tiene ni una importancia clínica en la paciente, versus que efectivamente haya estado hospitalizada varias veces por pielonefritis. Es distinto cómo la vamos a enfrentar y es distinto cómo la podemos manejar posteriormente. Súper. Y ya que hemos ido con estos minutos, todos los que han llegado a sus casas o hecho un espacio en su turno para unirse, creo que es momento de que abramos la pregunta de algo que ya esbozaste tú al panel de los participantes. ¿Qué terapia antimicrobiana iniciarían y el por qué? Y aquí me hace mucho interés esta discusión porque está condicionado por
la epidemiología local, por las vías de administración que dispongo, por el nivel de complejidad que tengo en mi centro de trabajo, le quitamos la complejidad de que tenga fallado algún órgano para un ajuste especial o de las alergias, ¿ya? Así que vamos allí. Hay una pregunta bien interesante que la vamos a abordar después de que haga la respuesta de qué terapia antimicrobiana iniciarían. Pero ahí no, nos encantaría que nos pusieran sobre la mesa qué darle. ¿Algo oral? ¿Algo endovenoso? ¿Intramuscular y observar desde su casa? Demos un minuto a ver si por el panel de preguntas y respuestas nos hacen llegar su preferencia. Bien, ya estamos viendo en el panel las primeras respuestas. Hay una preferencia por proponer hospitalizarla. Lo pone en condicional, lo cual es bastante razonable porque puede que haya elementos clínicos de estabilidad y un muy buen ambiente como para darle antibiótico y proponerle ir a su casa. A lo mejor la glicemia está por las nubes, tiene hipotensión o tiene alguna otra falla de sistema que justifica hospitalizarla sin darle más vuelta. Y darle amikacina endovenosa. Otro de nuestros participantes dice que, además de lo que mencionó Inia, si se podría optar a darle fosfomicina. Y la duda que plantea, supongo que es endovenosa, porque está oral o endovenosa, y su pregunta, que es bien interesante la duda, es si puede ser mucho para tan poco. Probablemente mucho como espectro, o mucho porque todavía no sabemos qué es lo que estamos tratando. Otra respuesta interesante justifica que ha usado 3 veces en los últimos 3 meses antibióticos, y si fueran ambulatorios esas 3 veces, pensarían tratar con cefalosporina de tercera generación o la segura con carbapenémico. Interesante esa vuelta de pensamiento. Otra respuesta, hospitalizaría y amikacina si no hay nada de compromiso renal, porque igual podría tener enfermedad renal crónica o tener un túbulo mucho más frágil y vulnerable a la acción del aminoglicósido. Es una buena observación. Otra respuesta más, personalmente y por disponibilidad de antibióticos en mi hospital, empezaría con amikacina de forma ambulatoria en espera del resultado del urocultivo. Es importante saber si dentro de esa disponibilidad va a usar una vía venosa o administrarla directa versus intramuscular. Pensemos que ya al tercer día queda poco glúteo disponible para recibir más dosis y que para alguien de esa estimación de peso probablemente está llegando un volumen generoso intramuscular, si fuera así. Otra respuesta. En clases anteriores hemos visto que la resistencia a ciprofloxacina es cercana al 20 o 30% en urocultivos ambulatorios. Y ese dato es importante tomarlo como un ejemplo de referencia, porque en algunos lugares puede ser mucho más, o en otros donde haya otro estilo, preferencia de uso antibiótico, puede ser mucho menos y condicionar la forma de mirar el ciprofloxacina como una alternativa de tratamiento. Los aminoglucósidos todavía es buena. Como es un hito alto y con el riesgo de resistencia, creo que una buena opción es amikacina. En lo práctico, muchos centros de salud familiar tienen gentamicina y pudiera pincharse a diario. Y si está estable, con buen estado clínico, gentamicina puede ser una buena opción en un centro de salud familiar, por ejemplo. O sea, pensar en tratamientos domiciliarios o en atención primaria, en esa condición de estabilidad, independiente del fármaco que escojan, porque hay varios que pueden ir EV directo o intramuscular. Es muy bueno activar las redes y evitar la sobrecarga hospitalaria siempre y cuando el paciente sea un sujeto que esté en condiciones de hacer eso de forma segura. Otra respuesta, depende del contexto clínico más allá de la fiebre, considerar su tolerancia oral y los signos vitales. Hospitalización domiciliaria hasta el cultivo parece una buena opción en un hospital en particular que tiene muy buena fama de tener un excelente servicio domiciliario. Que podría quedar con amikacina una vez al día y después ver si se puede pasar a vía oral.
aquí uno tiene que conocer con qué recursos de red tiene. Entonces, a veces la prisión domiciliaria es muy buena en vigilar los signos de alerta. Otro, aquí precisó nuestro primer participante que la micacina la proponía por vía endovenosa, así que gracias por la aclaración. Y otra vez más, amikacina como alternativa, ajustando y monitorizando la función renal. O sea, uso seguro, tratando de ir a la segura en base a un medicamento de uso bastante habitual. Y aquí quiero, antes de que des tu opinión, nos redondear un poco estas respuestas, que están todos inclinados por amikacina. Hay una alternativa de usar cefalosporina de tercera generación. Han considerado el uso previo antibiótico y han planteado la vía parenteral como la ideal a iniciar. Uno de nuestros primeros participantes que dijo la terapia que ocuparía pregunta si en pacientes que tienen recurrencias se debiera iniciar un estudio de imágenes precozmente. Y aquí la respuesta tendría que seguir dos vías: la de ver si hay un predisponente para recurrir a las infecciones o si es para ver si hay una complicación en lo inmediato en una etapa tan temprana en la consulta. Así que yo creo que aquí es súper bueno, revisado esta respuesta, Inia, que pudiera dar un análisis antes que pongamos los resultados para afinar esas decisiones en la siguiente diapositiva. Sobre el tema de las imágenes, ¿verdad? Las imágenes, sí, y las opciones de antibióticos que están bastante Bueno, inclinadas hacia el aminoglicosio. yo creo que debo decir que me gusta que estén inclinados los aminoglicosios. Creo que los aminoglicosios es una muy buena opción, sobre todo porque es un antibiótico que es más barato, más disponible, se puede dar tanto por vía endovenosa como intramuscular. Y hay que tener en consideración que pese a que esta paciente tiene diabetes, puede tener algún grado de falla renal, una dosis de amikacina no le va a pasar nada. Y nos da el tiempo de esperar ese urocultivo, ¿ya? Y con ese urocultivo definir cómo la tratamos después, ¿ya? Así que yo creo que es una súper, súper buena opción para esta paciente la amikacina, como dijeron por ahí y también parte de lo que conversamos en la clase, la resistencia a ciprofloxacino va en aumento, cercano al 30% o más. Y ojo con las cefalosporinas, que siguen siendo una buena opción, pero las cefalosporinas de tercera en esta paciente que puede tener un agente BLE puede quedar corto, puede no ser suficiente, ¿ya? Así que yo creo que cefalosporina en esta paciente de tercera no es la mejor opción. Yo creo que tenemos que irnos más allá. Si es que vamos a decidir usar un beta-lactámico, debería ser un carbapenémico. Pero me gusta que la inclinación por amikacina. Nos da ese tiempo de esperar. Y sobre el tema de las imágenes, en general las imágenes, tal como tú decías, nos pueden ayudar a ver la causa o nos pueden ayudar a ver complicaciones en el contexto de ITU recurrente. Pero es una paciente que viene llegando con una pielonefritis, está recién partiendo. No es una paciente que vamos a sospechar que tenga una complicación de ya. La verdad es que las imágenes entran un poquito después en el caso de la persistencia de fiebre, mala respuesta a tratamiento, o si es necesario, porque pensamos que hay algún tema anatómico de la paciente, estudiarla en forma ambulatoria después de tratarse su infección urinaria. Si esta paciente tuviera antecedentes de cálculos renales, por ejemplo, sería distinto. Eso sí sería una necesidad de hacerle imágenes en forma precoz, o si tuviera un dolor tipo cólico renal asociado, muy importante, ahí necesitaríamos hacerle imágenes para descartar que esto no sea una pielonefritis a cámara cerrada, pero no, por la historia que tenemos actualmente, no es una paciente que me parece a mí que necesitemos imágenes inmediatamente. Súper, gracias, Inia. ¿Y sobre fosfomicina? ¿Algo inicial que decir? Bueno, fosfomicina es un antibiótico antiguo de estos que han vuelto, lo hemos como rescatado. Era un antibiótico que hace no sé cuántos años, la verdad, pero antes tenía una alta tasa de resistencia y por eso se dejó de utilizar. Y el hecho de haberlo dejado de utilizar por tanto tiempo permitió que esa sensibilidad se recuperara y hoy en día tenemos agentes sensibles. Ahora, hay que tener dos consideraciones con fosfomicina. En general, no nos gusta utilizarla si no tenemos cultivo que muestre susceptibilidad, por lo mismo que les estoy diciendo. Y lo segundo es que es un antibiótico que tenemos que tratar de cuidar. Yo creo que no es la mejor opción para partir con fosfomicina, lo ocupamos más como antibióticos de salida o frente a ausencia de otras terapias efectivas, como tratar de cuidar este antibiótico que ha sido rescatado y que hoy en día es parte de nuestro arsenal terapéutico. Creo que teniendo otras opciones, yo no me inclinaría por ocupar fosfomicina inmediatamente. Súper, gracias. Y siguiendo con este afán de privilegiar los aminoglicosios y su uso seguro,
La verdad que uno dice, oye, ¿cómo uso seguro la micacina midiendo niveles plasmáticos? La verdad es que no, es más simple, por suerte, eligiendo bien al paciente y en este caso, como estamos en un ambiente en el que estamos pensando en hospitalizarla, conocer su función renal para poder ajustarla, ver su peso y ojalá pesarla y no darla por dosis fija por lo que trae en ampolla o porque me dijeron que es 1 gramo por día, sino corregirla por peso, ¿ya? Y ahí jugamos mucho de evitar la toxicidad y luego de contar bien los días, porque la dosis acumulativa nos puede llevar a ver las complicaciones, aun cuando la indicación esté correcta y la esté ajustando por todos los otros parámetros. No es una indicación automática. Sí, yo creo que es súper importante lo que tú estás diciendo, porque sabemos que además la nefro y ototoxicidad causada por la micacina se da por uso, por dosis acumulada en el tiempo. O sea, no es por la única dosis que le vamos a pasar a ese paciente. Ya, en general, es muy raro que se produzcan problemas de otonefrotoxicidad con menos de 5 o 7 días de tratamiento con la micacina. Entonces, tenemos que ocuparla en la dosis adecuada, ajustado al peso, a la función renal. Pero también es una súper buena opción en este minuto para esta paciente, así que eso es lo que yo consideraría con ella. Súper. Y lo otro antes de avanzar son los riesgos de las muletillas de esquemas de antibióticos. Es habitual ver combinación de dos antimicrobianos como para estar más seguro, como por si acaso, o porque se ve que está muy febril. Entonces, quizá una cefalosporina más un aminoglicósido es una combinación razonable, sobre todo si no tengo acceso a un carbapenémico, por dar un ejemplo bueno. Pero dar un carbapenémico más a micacina, salvo que yo esté en un ambiente en el cual hay mucha prevalencia en particular, de carbapenemasa, es un esquema redundante en el cual, más que obtener el beneficio de doble cobertura, puedo exponer a dos fármacos con riesgo de toxicidad o de que después no se ajuste el esquema y se quede en automático para adelante. Así que el razonamiento que ustedes hicieron y la depuración como de saber que hay varias alternativas y optar por una y saber que la puedo cambiar es bastante buena. Y el uso de ciprofloxacino o el uso de cefalosporina tercera va a estar muy condicionado por la historia de los antibióticos que usó esta paciente en particular y por la historia de los cultivos previos y de la epidemiología local del registro de cultivos en el centro o región en la que ustedes estén ejerciendo. Siguiendo, les vamos a dar cómo pasaron las cosas. Hubo aislamiento de una Klebsiella pneumoniae con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, que es sensible a micacina, ertapenem, imipenem y meropenem. No pudimos obtener la susceptibilidad a gentamicina. Su susceptibilidad es intermedia a piperacilina, tazobactam, y es resistente a ciprofloxacino, cotrimoxazol, cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación y nitrofurantoína. Y aquí las preguntas abiertas al panel es si, conocido esto, ¿ajustarían el antimicrobiano en ausencia de complicaciones? ¿Cuánto tiempo planificarían darle? ¿5, 7, 14, 10, 21 días, 1 mes? ¿Y le dejarían profilaxis? Si se mejora, ¿le dejamos algo para que no le dé de nuevo? ¿O esperamos, educamos sobre identificar síntomas y la llevamos a estudiar si hay alguna causa predisponente? ¿Compensar mejor la diabetes? Sacar del camino un problema de urgencia o incontinencia urinaria o hábitos. ¿Ah? ¿Se aguanta de ir al baño? ¿El número uno o el número dos? A ver, ¿qué sale del panel? Estuvo súper buena la primera ronda de respuestas, súper estimulante toda la racha de comentarios que llegaron por el chat. Tenemos primer comentario, Inia. ¿Es una Klebsiella Ble? ¿Se puede mantener en micacina o cambiar el ertapenem según función renal o riesgo de falla renal y completar 7 días endovenoso? Tenemos una segunda opinión que dice ertapenem por 7 días. Luego, mantener a micacina ajustada para 7 días endovenoso. Otra opinión, mantener a micacina si tiene buena función renal y evaluar al tercer día cómo sigue, para dar 5 días de terapia total, sin profilaxis, sino que manejar factores de riesgo. Si le partimos a micacina, dice otro comentario, mantenerla según función renal, y si posteriormente no presenta deterioro clínica, no es necesario imagen, y se puede dar 7 a 10 días.
Otro comentario más, le dejaría ertapenem cada 24 horas por 7 días si la función renal está alterada. Aquí me gustaría preguntar si está alterada, ¿ajustaría la dosis, ajustaría la frecuencia? Para ver si puede complementar esa respuesta. Aquí, una respuesta súper buena para un examen. Depende. Depende del escenario. Si está en un servicio de urgencia, podríamos intentar hospitalización domiciliaria y dejar el ertapenem por 7 a 10 días. Si está en un nivel de atención primaria, amikacina y ver su función renal seriada. Hay lugares, paso el dato, que tienen point of care o análisis de resultados que incluye creatinina u otros parámetros que puede ser, sin tener un laboratorio clínico, tener a la mano ahí una estimación. Y eso hay algunos centros que pueden ser menos complejos de capacidad resolutiva y que pudieran disponer de ellos. Así que no es mala idea tampoco ir monitorizando su función renal en el camino. Y en ese caso usar amikacina por 7 a 10 días. No dejaría profilaxis y haría educación y ver factores de riesgo. Otro comentario. Considerando que no tenga signos de pielonefritis complicada y tenga buena función renal, podría dejar la misma amikacina por 5 a 7 días y no indicaría profilaxis. Y otro pronunciamiento respecto de la conducta después de que se mejore, sin profilaxis al alta y ver factores de riesgo y educar. Comentario adicional de otra de las participantes, ajustaría la dosis según función renal. Y esto me parece que, gracias, porque complementa a la pregunta si la micacina la ajustaba en frecuencia o en dosis, según la función renal. Entonces, ajustaría la dosis según función renal, o sea, dar menos dosis una vez al día. Indagaría sobre factores de riesgo predisponentes para corregir, si es postergadora para ir a orinar, si tiene constipación. Bueno, súper, súper dinámica la ronda de respuestas, creo que enfocan a puntos bien clave. Y te cedo la palabra, Inia, con una pregunta mía. Me sumo al panel de los comentarios y preguntas. Por el hecho de ser diabética, ¿considerarías que una pielonefritis complicada, por ser una pielonefritis de una paciente diabética, condicionaría eso el tiempo que planificamos darle? La verdad es que no. Para mí, por lo menos personalmente, yo no lo consideraría como parte de una pielonefritis complicada si la paciente, sobre todo, tiene una buena respuesta. En general, estos pacientes responden rápidamente, 24 horas efervesce la fiebre, se empiezan a sentir mejor, rápidamente caen sus parámetros inflamatorios, así que no sería necesario extenderle más allá del tratamiento antibiótico. Distinto sería si esta paciente no tuviera una respuesta rápida, tuviera abscesos, por ejemplo, si tiene más riesgo de tener complicaciones, pero no necesariamente las va a tener por ser diabética, ¿ya? Puede tener abscesos renales, podría ser bacteremia. En esos casos sí yo consideraría extender el tratamiento antibiótico, pero no per se por solo ser diabética, no solo por su factor, por su antecedente. Sobre el tratamiento, la verdad es que yo creo que va a depender, me gustó la respuesta de depende, creo que va a depender de tus recursos y de la disponibilidad que tengas, ¿ya? Como dijimos, amikacina es una súper buena opción para partir, pero teniendo en consideración que esta paciente es diabética, puede tener algún grado de nefropatía, probablemente no vamos a querer darle todo el tratamiento con amikacina, a no ser que sea la única opción que tengamos, ¿ya? Si nosotros por temas de recursos, por tema de disponibilidad, no contamos, por ejemplo, con ertapenem, probablemente seguir con amikacina sea una muy buena opción en esta paciente. Pero si tenemos la opción de cambiar la ertapenem, yo personalmente preferiría cambiar la ertapenem pensando en cuidarle su riñón, porque como dijimos, le vamos a dar un tratamiento ya un poquito más largo de 5 a 7 días, probablemente le vamos a dar 7 días, que ya con esa cantidad de días puede haber algún grado de nefrotoxicidad por la amikacina. Súper. ¿Y gentamicina lo extrapolaría como sensible sin tenerlo en el antibiograma? La verdad es que no lo extrapolaría porque efectivamente hay diferencias en los aminoglicosidos, en la susceptibilidad, sobre todo a nivel de Klebsiella pueden haber algunas diferencias. Entonces creo que trataría de ocupar amikacina, que es lo que sabemos que es sensible en este caso. Súper. De ahí ese dato extrapolar es que cuando tengan antibiograma y aparezca un solo fármaco de la familia, fíjense muy bien si en el laboratorio les ponen la nota de que representa la familia de antibióticos en general, por ejemplo, amikacina para todos los aminoglicósidos, ciprofloxacino para todas las quinolonas,
o para las tetraciclinas, que no es lo mismo doxy, tige o minociclina, porque podemos extrapolar algo y dar un tratamiento que no sea el adecuado. Respecto de la duración, claro, incluso con bacteremia, el periodo de 7 días uno no lo cambiaría. Y aquí una opinión como personal, tenga factores de riesgo para complicarse o le esté yendo muy bien y sea una persona, o sea, una persona muy joven, si le está yendo más lento, me va a costar más quedarme tranquilo con un tratamiento de 7 días. O sea, si la fiebre se tomó 4 días en salir y el dolor se mantuvo hasta el quinto día, a mí me cuesta mucho quedarme en un tratamiento acortado a pesar de que sabemos que le va a ir muy bien. ¿Ya? Pero ahí uno puede alargarse demasiado en los tratamientos. Probablemente, y aquí compleméntame, Inia, si tuviste otro punto de énfasis, a pesar de ser muy bueno, muy efectivo, el fármaco que está recomendado dar 14 días cuando es sensible y lo empleamos en una pielonefritis sería el cotrimoxazol. Así es. Probablemente hayan datos que vayan respaldando cortarlo en el tiempo, pero sigue estando establecido como una recomendación que curiosamente es un fármaco bastante fiel, pero que no está en el estándar de acortar los días de tratamiento todavía. Así es, sí. Y en general yo diría que cotrimoxazol lo ocupamos mucho más como una terapia de salida, cuando podemos hacer el switch a un tratamiento oral, más que para partir el tratamiento de pielonefritis en esta paciente, por ejemplo. Aquí se sumó un comentario adicional que dice que yo creo que quedaría con la micacina con la dosis diaria que ya tiene por 7 días. Se sabe que se concentra bien y luego no le dejaría profilaxis, educaría y buscaría los factores de riesgo. O sea, eso creo que quedó súper grabado el mensaje de buscar factores de riesgo, educar y reservar la profilaxis con no tener manga ancha en eso y elegir muy bien. A veces no queda mucho más que intentarlo porque han sido eventos muy seguidos, con mucha morbilidad, por ejemplo. ¿Ya? Y por la micacina, reforzaría el concepto de que como tiene efecto coantibiótico y la dosis va siendo acumulativa con los días, si uno administra 7 días, es posible que haya un efecto un día o quizá un día y medio después de ser administrado. No con el efecto coantibiótico de la dosis al lograr el pic, pero sí va a tener un descenso de sus niveles plasmáticos progresivos, probablemente más allá de un día, aun cuando no haya falla renal. Consulta, ¿son 14 días de cotrimoxazol si fuera el caso que fuera sensible? ¿O sería 14 días en total? Por ejemplo, 3 días de micacina y 11 de cotrimoxazol. Yo creo que dejarle un curso de 10 días de cotrimoxazol teniendo el efecto de la micacina de soporte es bastante razonable y no alargarlo a 17 días en total. ¿Ya? Si partieras monoterapia como Cotri y es susceptible, completarías ahí los 14 días. A eso se menciona esa recomendación. Y ya, nos llegó antes de esta sesión un correo, y habíamos conversado con Inia de este caso, respecto de la fosfomicina. Dijimos, oye, ¿qué pasa si, y no pasó, ¿qué pasa si todos quieren dejar profilaxis? Porque encuentran que es de riesgo y les parece que es sensato y encuentran que además fosfomicina es práctica porque se puede ocupar cada 10 días o una vez a la semana. ¿Qué haríamos acá? ¿Sería una buena droga? Ya India mencionó que había que esperar la susceptibilidad, pero ¿y con Klebsiella habrá alguna consideración especial? ¿Quieres que yo dé mi opinión o quieres esperar a ver los Sí. comentarios de ellos? O sea, si quieren dar los comentarios, porque han estado notablemente rápido y completo los comentarios. Sí, de todas formas. Ahora, quiero destacar que bueno que estemos todos de acuerdo en que es mucho más importante en esta paciente buscarle los factores de riesgo que dejarle profilaxis. De repente no, nos de, el conversar con las pacientes sobre los factores de riesgo para la HITU recurrente es algo que puede tomarnos un poco de tiempo, pero puede ser muy bueno porque podemos evitarle sus infecciones futuras con una medida súper simple, como decirle a la señora tiene que hacer pipí más seguido, no se aguante, tiene que tener deposiciones todos los días, todas esas medidas, no usar jabón, todas esas cosas nos ayudan a prevenirle a la señora las
posibles infecciones posteriores. Así que qué bueno que el concepto quede claro, de que la profilaxis está indicado muy, 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 en casos muy seleccionados. Ahora sobre la Klebsiella, bueno, Klebsiella pneumoniae tiene mucho más mecanismos de resistencia que una Escherichia coli en general. Es un agente que suele tener más resistencias a más antibióticos. Así que yo, con presencia de una Klebsiella, sería más cauta aún en elegir fosfomicina sin tener estudio de susceptibilidad todavía. Yo creo que De es acuerdo. muy más importante todavía tenerlo en mano antes de definir si es que la podemos utilizar en esta paciente. Claro. Y además que la obtención de la susceptibilidad a fosfomicina en Klebsiella tiene problemas técnicos de laboratorio que es menos fidedigna. Entonces, la técnica por la que habitualmente se obtiene no nos permite, si sale susceptible, asumir que realmente lo es. Así que hay que tener harto cuidado en su uso. Y por otro lado, si se informara de algunos centros que tienen la capacidad de hacerlo, que lo agregan como antibiograma complementario cuando hay resistencia a las alternativas orales, esperen siempre a tener ese dato, como decía Inia, y no extrapolen lo que puede hacer la fosfomicina oral a lo que logra la fosfomicina endovenosa, que existe en Chile, que está disponible, pero que no está en el arsenal habitual de la mayoría de los lugares, y puede haber latencia en conseguirla, y pueden partir un fármaco que es difícil de conseguir, que es más caro y que puede que tengan que cambiarlo porque sea resistente después, ¿ya? Así que como es bueno, pero hay que elegirlo muy bien y no hay que encandilarse con jugar las fichas por conseguirlo cada rato, ¿ya? Pregunta adicional. ¿En los adultos se debería estudiar con eco si hay residuo postmiccional? Diría que si fuera hombre la respuesta al tiro es sí, ¿ya? Y más que con eco, yo creo que el enfoque sería ver si se hace un estudio urodinámico, si incluye ecografía para ver si hay residuo postmiccional en hombres y en mujeres, y el estudio puede llegar a incluir cistoscopía incluso, o UroTac. O sea, se complementan imágenes con estudio de función y depende harto de cuál es la sospecha de base que uno tenga para determinar cuál es el mejor estudio. O sea, para un hombre, ver volumen prostático y vaciamiento y urodinamia se acaba el problema. En una mujer que tenga urge incontinencia o que tenga vejiga neurogénica, en el caso de una persona con algo neurológico, se complejiza y entonces el estudio funcional adquiere mayor preponderancia. Pero sí, es algo bien asequible y está bien instaurado contar con el residuo postmiccional porque es algo que se pueda corregir y si se ocupan fármacos antes de entrar a pensar en cirugía y otras medidas, es algo que se podría cuantificar y seguir en el tiempo para ver cómo respondió. Así que, no, súper, súper, súper buena esta ronda. Otro tema, infecciones de piel y partes blandas, que aquí tuvieron la suerte de ver la clase que preparó el doctor Jorge Pérez. Con quien tenemos el gusto de compartir como equipo de trabajo. Aquí quiero hacer un paseo por algunos temas, porque algo de esto hemos hablado en clases de estafilococo, de principios de resistencia, algo de fármacos y algo de la clase del doctor Pérez, y abrir un poco la mirada a qué pasa cuando se infecta la piel y las partes blandas. Le llega a consultar a un hombre de 35 años, sano, que no tiene alergia y que estuvo un año viviendo en Estados Unidos por trabajo. Un trabajo de oficina, ya, pero estuvo viviendo allá y volvió a Chile y le gusta hacer jardinería en la casa. Disfruta mucho ahí de mover las plantas, podar, mover la tierra, ¿ya? Y hace 3 semanas atrás, esto llegó como para el 18 de septiembre, así que terminó su cuarentena, está todo en orden. Feliz de la vida, pero tuvo esa celulitis. Hace 3 semanas, en la mano derecha, con una puerta de entrada, cuando estaba jardineando, si sonaría y la dejó pasar porque está acostumbrado a pincharse, fue a consultar y alguien ahí pensó que hoy estuvo en Estados Unidos y infección de piel, y lo discutimos a sol. Y la celulitis se mejoró, ¿ya? 7 días de tratamiento se mejoró. Pero después vino a una nueva consulta, ya pasaron 2 semanas desde que dejó usar su antibiótico, porque apareció una lesión nodular supurativa en su pulgar derecho. Y además, no conforme con eso,
empezaron a verse unos aumentos de volumen en la parte subcutánea del antebrazo, del mismo brazo del dedo pulgar, que se veía más o menos así, para que se hagan una idea. Y así, las áreas subcutáneas nodulares que le molestaban. Entonces, dieron una vuelta súper buena por infecciones, desde la ICP, la celulitis hasta la fascitis necrotizante, pero acá tenemos una celulitis que mejoró en un comienzo, pero ahora que ahora volvió con furia y supurando esto. Así que vamos a poner la pregunta. ¿Qué estudio harían en este paciente? ¿Y iniciarían terapia antimicrobiana? ¿Y con qué? A ver, ¿qué opina nuestro flamante panel de participantes de hoy día? Parece que no respondió también la celulitis. Bien, tomaría cultivo de la lesión. Perfecto. ¿Cultivo corriente? ¿Algún cultivo especial? ¿Alguna tinción? ¿Hay una urgencia por partir tratamiento antibiótico? ¿Podemos esperar? Aquí un segundo comentario. ¿Haría estudio de imágenes para evaluar profundidad y complicaciones de la infección inicial? Y mi pregunta de vuelta a esto, cuando hablamos de imágenes, ¿una ecografía, una resonancia magnética que define súper bien las partes blandas, un escáner? Otro comentario más. ¿Se puede tomar cultivo intralesional con muestra además para anaerobios? Otra opinión más, cultivo de la lesión pidiendo tinción de Gram. Y esto es importante porque a veces toman tórulas, van en medio de transporte, o a veces alguien dice, ah, aquí salió esta secreción, la aspiro, la pongo en un frasco de hemocultivo y la mando, pero ese frasco ya no se puede tomar un Gram. Entonces, bueno, si quieres un Gram, asegurar que parte de la muestra vaya adecuadamente transportada para que pueda ser teñida y visualizada. Y además haría hemograma, VHS, proteína C reactiva y exámenes bioquímicos. Gracias por la rápida respuesta respecto de las imágenes. Plantea hacer ecografía ya que tiene mayor disponibilidad. Y una ecografía de partes blandas nos va a ayudar harto además a las cosas inmediatas que hay que resolver. A lo mejor la resonancia es súper buena en definición, pero nos vamos a demorar mucho en tenerla. Entonces, aquí vamos a ver si hay colección o no, si hay trayectos fistulosos, si llega hacia alguna articulación. Así que es súper práctica y buena esa consideración. Otra propuesta más, tomar cultivo. Se puede esperar si es que no está febril. Y ver los exámenes de parámetro inflamatorio. Otro comentario, se podría pedir exámenes de sangre para evaluar el parámetro inflamatorio y considerar que la infección pudo haber sido polimicrobiana o mixta e iniciar antibiótico con un mayor espectro, como por ejemplo amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Ya? Interesante plantear en concreto una alternativa. Y aquí lleva la discusión. ¿Hubo Staphylococcus aureus resistente a meticilina? ¿Faltó tiempo o hubo otros microorganismos además que condicionaron una respuesta parcial? Eso es bueno ponerlo en discusión y probablemente todos los que han planteado tomar cultivos porque piensan que algo de ello puede haber de fondo. Otra respuesta más, tomaría cultivo de la lesión y pensaría que falta drenaje. Así que aquí el concepto de control de fuente por resolver el inóculo es bien importante, por muy pequeño que sea el dedo gordo de la mano. Como estuvo en Estados Unidos, hay que pensar en estafilo comunitario, que en general responde a cotrimoxazol. Y hay un microorganismo en particular de las plantas que no recuerda el nombre, que es específico de algunas plantas que habría que cubrirlo. Aquí está empezando a sonar el río. ¿Eh? Vienen algunas piedras del río.
Eco de partes blandas, cultivar y exámenes para definir urgencia de inicio antibiótico. Otra respuesta podría haber sido un estreptococo piógenes que tiene menos respuesta al cotrimoxazol. Esa respuesta es súper interesante y complementaria a lo que han dicho. Pensar en más de un microorganismo, pensar en que hay una complicación que lo hizo no responder, pensar que hay otra bacteria que es clásica y muy habitual de estar en piel, que se espera que pudiera responder menos al cotrimoxazol, pero que a veces es suficiente. ¿Ya? Entonces creo que una cosa súper buena de toda la ronda de respuestas es que están todos como con la mente abierta a algo más. Podría ser, tomaría algo, esperaría que. Y eso es muy bueno porque cuando en medicina, cuando en uso antibióticos, cuando en apoyos diagnósticos no salen las cosas que esperamos, tener la posibilidad de tomar una senda de vuelta a otro camino, abrirme a otra hipótesis y tratar de sustentarla con lógica. Si no planteo la pregunta como lo hacen ustedes, estoy mucho más cerrado y tengo mucha más posibilidad de equivocarme y no enmendar. ¿Ya? Así que eso es súper súper bueno de toda la participación que estamos viendo de ustedes hoy día. Tomar cultivo y esperar susceptibilidad si es que el paciente no está grave. Así que está bien, no hay un reflejo de partir el antibiótico viendo que las cosas no se están comportando linealmente como esperábamos. No sé si antes de pasar a más datos te gustaría aportar algo, Inia, sobre todo escuchando las respuestas que hemos visto en esta ronda. No, yo creo que hacer hincapié un poco en lo que tú estás diciendo, yo creo que aquí hay dos caminos para este paciente. Efectivamente, uno de los caminos es que se haya complicado su infección inicial. Pero la verdad, pareciera que respondió bastante bien con el cotrimoxazol, así que no pareciera ser lo que ocurrió en este caso a primera instancia. Y el cotrimoxazol, pensando que haya sido un estafilo meticilino resistente comunitario, es una muy buena opción. Y la segunda opción, entonces, una opción entonces es que haya fallado el primer tratamiento, pero que no aparece. Y la segunda opción es que efectivamente tenga una nueva infección. Y la pregunta es si tiene una nueva infección, ¿por qué agente? ¿Ya? Y yo creo que están súper bien orientados en esto de pensar de que, cómo lo estudiamos. Creo que hay que recordar, sobre todo por el contexto del paciente, que no solo puede ser una infección bacteriana, sino que también hay que considerar que esto podría ser una infección fúngica también. Así que no olvidarse de hacer estudios con cultivos de hongo y buscar algunas tinciones especiales, que no sé si hablamos al tiro o prefieres pasar a la próxima diapositiva antes de hablar de todo eso. Hacemos la próxima y le damos play a esa parte, ¿ya? Llega un comentario adicional que respecto a tomar cultivo, cuidar la esterilidad y la representatividad de la muestra. Eso es súper importante porque tomar un cultivo de superficie es como tomárselo a la sábana, ¿ya? Efectivamente puede crecer algo que no esté siendo el causal de una infección. Ese es un buen aporte que nos acaba de llegar acá en los comentarios. Quisiera dar un dato para los que no se dedican tanto a la parte clínica y que tienen menos casuística y exposición a estas enfermedades de piel. Cuando hay una lesión de mano y tenemos lesiones que van siguiendo un trayecto hacia distancia, tenemos ciertos patrones. Uno es el patrón del plano de clivaje anatómico en el que estamos, que sigue hasta donde llega una fase, un punto de stop, y es lo que vemos en la celulitis, que se pone rojo y por la superficie se enrojece o sigue una colección. Tenemos otro patrón que es cuando esto llega hacia los tendones, sigue por una vaina sinovial y el tendón hasta donde llega, si es un músculo corto o largo que puede llegar incluso hasta el codo. Y es eso lo que se inflama y eso lo que aumenta el volumen. Está el patrón linfangítico, que uno ve un trayecto que es como marcadito rojo, que es como casi como una larvita migrante. Y está el trayecto subcutáneo, que llamamos patrón esporotricoideo. Y eso, donde Inia decía de las posibles infecciones fúngicas, lo podemos ver con algunas micobacterias de crecimiento rápido, lo podemos ver con infecciones fúngicas, como sería el caso de esporotricosis, y por eso se llama patrón esporotricoideo, o endocardia. ¿Ya? La endocardiosis puede dar lesiones nodulares, la asociamos más a inmunosuprimido, pero puede ocurrir también en personas que son inmunocompetentes con una exposición adecuada o suficiente en cuanto a riesgo. Así que aquí el comentario que decía infección asociada a plantas, que no me acuerdo, ahí vamos hacia esas dos posibilidades. Micobacteria de crecimiento rápido también tiene que ver con aguas.
¿ah? O elementos contaminados. Y finalmente, creció no carpia, en este caso. Y se podría haber teñido con tinción de Qingyun, que es una tinción como ácido alcohol resistente, que es una modificación del 100.000. Y además alguien pensó que como estuvo en Estados Unidos, a lo mejor faltó tratarlo más y además erradicarlo para que no recurra, y le pidió aportación de esta Filococcus aureus meticilino resistente y lo encontró. Así que con eso, creo que hicieron correr los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Si hubiera salido un piógeno, o si hubiéramos visto una extensión de celulitis del brazo mayormente, con un mayor apuro por partir antibiótico, hubiera estado en el top de la lista de sí o sí cubrirlo, sabiendo que se mantiene fiel en su vulnerabilidad ante la penicilina, para el tratamiento, ¿ya? O cefalosporinas de primera generación, ¿ya? Y aquí hay una pregunta súper buena. Si cotrimoxazol fuerte debió haber cubierto endocardia, claro. Ahora hay dos cosas importantes. Una, que el paciente sigue jardineando, entonces se puede contagiado o contaminado después. Y si es su mano hábil, la va a seguir usando y se la puede pinchar todas las veces que quiera. Y otro tema tiene que ver con el tiempo, que el tratamiento suele ser más largo. Entonces, tratas, suprimes parcialmente y después viene el chaparrón de nuevo, en que aparecen las lesiones a distancia, porque no fue suficiente para poder terminar de tratar la no cara. Sí, yo quiero hacer un único comentario respecto porque, claro, para nosotros pedir un Qingyun, por ejemplo, una vaciloscopía, se nos hace más fácil, quizás no, es parte de nuestro estudio habitual. Yo lo que les quiero decir es que no tengan susto en pedir ayuda, en conversar con sus microbiólogos o con quien sea que tengan disponible, y si no se acuerdan cómo se llama la tinción, pónganle por último tinción de endocardia, en el laboratorio van a saber. O sea, busquen las formas de poder expresar lo que necesitan sin necesariamente saber específicamente cuál es la tinción o cuál es el cultivo en el medio específico, ¿ya? Y busquen ayuda en su equipo, porque los diagnósticos de esto, como dice Seba, con una tinción de Qingyun probablemente hubiese salido en esa secreción la endocardia y rápidamente hubiésemos hecho el diagnóstico, y quizás hasta el cultivo, podríamos haber tenido el diagnóstico antes solo con la tinción. Así que busquen esa ayuda. Tal cual, como decía, y desde el lugar en el que están ustedes, en la atención de salud, aporten desde su perspectiva. O sea, si mi área es la enfermería, yo estoy en el triage y veo a la persona consultando de nuevo que vino hace una semana atrás, prendo mi alerta, porque está de nuevo con lo mismo. Si soy el químico farmacéutico que dispensa y veo que me están pidiendo de nuevo lo mismo por un paciente que ya conocí, o veo que el diagnóstico que dice la receta tiene antecedentes medio raros, o a veces el paciente va a la ventanilla y lo inspecciona y lo ve y te acordaste que revisaste alguna vez este tema, puedes aportar desde tu ámbito a hacer trabajo en equipo, ¿ya? Así que con esto pescábamos varias aristas, ¿ya? Y nos íbamos un poco más allá a ver de que efectivamente hay causas más allá de las bacterias clásicas que pueden dar infecciones de piel y partes blandas. Y para ir a las infecciones osteoarticulares. Ok. Pero aquí hay un comentario de agradecimiento a Google, en que Googleando Sporotrix Chenki complementó el microorganismo, que es la enfermedad de las rosas, tal cual, ¿ya? ¿Y cuál es la opción de tratamiento de Sporotrix? Itraconazol, ¿cierto? Esa es la lección. Se suele confundir, como dijo Sebastián, se suele confundir entre nocardia y Sporotrix, dan un cuadro clínico muy similar. Así que, y la nocardia también se puede dar por el tema de que esté jardineando, manejo de tierra, así que también es parte de lo que tienen que sospechar. Bien. Para cerrar nuestra súper participativa y o sea, por lo menos yo lo he pasado súper bien, espero que también sea tu caso, Iña. Vamos a ver un caso de infecciones osteoarticulares. Tenemos una mujer de 70 años, diabética tipo 2, obesa con artritis reumatoide que se controla con corticoides y metotrexato. No tiene alergias y tiene una artrosis de cadera derecha que fue a cirugía de prótesis de cadera hace 2 meses.
Ahora llega a verlos a ustedes, está en el contexto de urgencia de un hospital de alta complejidad, con fiebre e impotencia funcional de la cadera derecha. La estudiaron, le tomaron imágenes y se hizo una artrocentesis guiada por radioscopía, que había salido líquido purulento con 70.000 células, 90% polimorfo nuclear. Tiene un gram directo con coacias gram positivas en racimo y se hospitaliza para manejo quirúrgico y terapia antimicrobiana. Y ustedes que están involucrados en esto, les toca atenderla porque está con hipotensión, ¿ya? Mala la perfusión, en resumen, de un aspecto séptico. Así que quisiera arrojarles la siguiente pregunta. Estamos hablando nosotros como expertos o consultores desde el ámbito de los antimicrobianos. Pero hay una parte muy importante que es el manejo traumatológico quirúrgico. Entonces, ¿qué plan recomendarían seguir en conjunto con traumatología? Y esta pregunta va dirigida a lo siguiente: ¿a qué terapia antibiótica pondríamos? Y respecto de qué estrategia quirúrgica de manejo tendríamos. Y poniéndole dos escenarios: salvataje de esa prótesis para mantenerla, versus su retiro completo para defocación, viendo la viñeta clínica que les acabo de contar. Así que se abren las opiniones del panel. A ver si después de comentar este caso podemos irnos más felices todos. ¿Te gustaría comentar algo por mientras del caso INEA, aprovechando que nos lleguen las respuestas de los participantes? Yo creo que aquí hay dos cosas a considerar bien importantes. Uno es el tiempo post cirugía. Siempre es importante en las prótesis considerar cuánto tiempo ha pasado post cirugía, porque eso nos habla de la posibilidad de salvar esa prótesis o no. Y lo segundo que es importante también es el compromiso que tiene la paciente. Es una paciente que, como tú dijiste, está con un cuadro séptico. Entonces, eso, pese a que no ha pasado mucho desde su cirugía, puede orientar la balanza hacia algunas medidas más agresivas, ¿ya? Y además que es una paciente que ya de base tiene inmunosupresión importante, usuaria de corticoides, metotrexato, así que va a ser más difícil controlar su infección. Nos faltó, ¿cómo se llama? Mandarla a fumar, ¿cierto? Y que hubiera tenido un hematoma después de la cirugía, como para dejarla más de riesgo, ¿eh? Casi. Sí. Pero en la vida real, pues la verdad que es un contexto muy frecuente, aun cuando ella quisiera hacer modificación de estilo de vida con una artritis reumatoide, que es una enfermedad que genera deformidad, que limita la funcionalidad, la deja bastante fuera de lograr las metas del control metabólico y el peso. Así que es bien real esta situación. Y aquí tenemos nuestras primeras respuestas a comentar. A ver, una de ellas dice: tomar hemocultivo, cultivo del líquido que se obtuvo, y hacer manejo del cuadro sistémico sepsis, con reanimación con volumen. Súper. En el fondo es terapia de soporte y estabilización del paciente. Si va a ir a pabellón, debe hacerlo en condición lo más estable y compensada posible, ¿eh? Si hay coagulopatía, corregirla y tal, ¿no? Otra respuesta: se va ya directo al tratamiento. Partiría cloxacilina, dosis plena, o alta, más vancomicina con dosis de carga, y luego ajustada según nivel plasmático. Defocar y lo expresa como aseo quirúrgico y retiro de prótesis. Y luego, cuando estén identificados cuáles son las coacias gram positivas, ajustar la terapia antimicrobiana. Otra respuesta es dar terapia de soporte. Luego, otra es: se podría iniciar con aseo quirúrgico, abundante con litros de litros de litros de aseo de la zona afectada, toma de cultivo aeróbico y anaeróbico, dar terapia de soporte y partir antibiótico con vancomicina con dosis de carga y luego ajustar por función renal hasta tener resultado el antibiograma.
Luego, otra opción es dar vancomicina, monoterapia en dosis de carga y luego ajustarse con cultivo. Otro planteamiento a una UCI, manejar el shock, hemocultivar, lo cual es súper bueno explicitarlo entre los cultivos, ya lo han dicho en los comentarios, en uno de los comentarios anteriores, no quedarnos solo con el cultivo local o con el que le tomaría en el momento que lo operen, porque aquí estamos en una situación de urgencia, entonces el antibiótico no lo podemos atrasar, eso es súper importante que ya lo han ido mencionando, y luego ir a cirugía para hacer drenaje, aseo, retirar la prótesis. Otro planteamiento, empezar tratamiento de amplio espectro considerando infecciones asociadas a tensión de salud y por ende incluir vancomicina. En espera del cultivo definitivo, estabilizar hemodinámicamente para ir a desfocar y un cambio de prótesis. Ahora, pero después enmienda, dice que no de amplio espectro, sino que con vancomicina puntualmente. Y plantea cambio de prótesis, lo cual es interesante respecto de en qué momento correspondería si yo retiro toda la prótesis, poner la siguiente. Otro planteamiento, tomar hemocultivos y como es una infección precoz, los microorganismos a cubrir incluyen estafilomicina, aureo y meticilina sensible. Además de control de foco con cirugía, con cultivo de la zona quirúrgica, dice que no le queda claro, o sea, le queda la duda razonable de reconocer la cartilla de patógenos habituales en cada centro hospitalario para ver si se amplía la cobertura. Y que a veces ha visto y hemos optado por dejar vancomicina y cefazolina en conjunto mientras sale la susceptibilidad. Pensando que si es sensible, una cefalosporina estafilocócica va a tener mejores resultados con vancomicina. Ese es un buen comentario, porque si está filosensible, es muy frecuente de verlo. Es muy bueno que tengamos la primera terapia de elección. Por otro lado, y el trabajo muy reciente que dice pacientes que aunque tengan estafilo resistente, si partieron un beta-lactámico antiestafilocócico, les va mejor que aquellos que partieron tardíamente el tratamiento y llegaron a la vancomicina después. Es súper válido hacer eso. Y también es válido considerar alternativas distintas de las que nos dio el GRAM, porque algunos pacientes, sobre todo con inmunosupresión o con otros factores de riesgo, podrían tener una infección polimicrobiana y crecer otras cosas tardíamente. Así que tampoco es descartable en esta condición de inestabilidad pensar en un espectro más amplio que ir a cubrir solo gram positivo. Otro comentario, si está escéptica hay que iniciar antibióticos para no perder tiempo. Dice para ganar tiempo, pero yo lo quiero traducir a no perder tiempo. Y aquí salió un dato, surviving sepsis, que es controversial, las recomendaciones, pero que lleva años de años dando vuelta. Que yo creo que en otra de las sesiones sincrónicas vamos a hablar más de surviving sepsis, sobre todo cuando hablemos como de módulo de paciente crítico y situaciones de urgencia, ¿ya? Pero el concepto de tomar cultivos, no solo del local de la articulación, sino que de hemocultivo, para saber si hay una infección bacteriémica asociada, ¿ya? O sea, y eso es súper bueno pensarlo así, porque puede ser que la infección venga desde el sitio quirúrgico o que haya llegado al sitio quirúrgico a partir de una bacteriemia de otra fuente. Y que después se puede desescalar de vancomicina o de un antibiótico mayor espectro. Así que ahí, así como un dato de que aporta valor a toda la discusión, es reconocer la presencia de bacteremia. Y reconocerla como que puede venir de la cadera afectada o haber llegado a la cadera desde otro lugar, porque en la clase teórica mencionamos que uno de los factores para que se infecte una prótesis es tener una bacteremia estafilocócica como factor independiente de riesgo, como sin lugar a dudas, ¿ya? ¿Algo que sería hacer esta estrategia de retiro partes móviles y no sacar la prótesis? ¿Te parece descabellado? Está en silencio. Estaba en silencio, perdón. Creo que, bueno, algunas cosas que me gustaría destacar de lo que dijeron de aquí y después te voy a responder tu pregunta. Creo que es súper importante un comentario que salió que es de saber la microbiología local, ¿ya? Eso es súper importante en el momento que tomamos el tipo de decisión en este tipo de pacientes, porque puede ser que nuestra microbiología local. La posibilidad que sea un estafilo sensible sea muy baja y tengamos que partir efectivamente al tiro con vancomicina. Pero, como dijiste muy bien tú también, la opción de partir con ambos dos, cefazolina más vancomicina, también es una buena alternativa,
que nos permite cubrir esta filo sensible, esta filo resistente, con mejor llegada, de, o sea, mejor tratamiento de cefazolina si es que hay una estafilo sensible. Yo pienso que en esta paciente, como decíamos, 2 meses se podría intentar salvar la prótesis, pero creo que esta no es la paciente para eso. Es una paciente que llegó séptica, que está en malas condiciones, y que no desfocarle su foco infeccioso asociado además a inmunosupresión, va a ser muy, muy difícil el tratamiento antibiótico. Yo creo que esta paciente requiere un retiro de la prótesis. Y ojalá con antibiótico en intraoperatorio, o sea, en el sitio de desfocación de la prótesis. Yo pondría un solo bemol con una cirugía más conservadora, y es que haya mucha inestabilidad, y entonces la morbilidad de ir a retirar toda la prótesis implique un gran sangrado y una injuria por choque hipovolémico asociado a lo séptico, o dificultades técnicas que impidan hacer lo otro. O sea, y yo estoy súper de acuerdo contigo. Súper de acuerdo contigo, y muchas veces nos pasa que tenemos pacientes que no se pueden sacar la prótesis. Independiente de que a nosotros nos gustaría mucho que la prótesis saliera, no es posible dentro de la condición del paciente. Pero claro, si tenemos que ir a elegir, siempre yo creo que hay que elegir en este tipo de paciente y en este tipo de caso es retirar la prótesis que está infectada. Pero efectivamente podemos vernos frente a la situación de que no se pueda sacar también. Sí, y de hecho salió un comentario preguntando si se sacaba en un tiempo o en dos tiempos, y parte de esta pregunta que te dije antes iba asociado a que saliera ese concepto. Y además, en algunos lados va un bloque de cemento con antibióticos termoestables, porque hay antibióticos que no se pueden usar porque este cemento llega a una exotermia que llega arriba a los 70 grados, que cuando se enfría un poco más se pone en el paciente, entonces se puede deshacer la molécula del antibiótico. Entonces, tobramicina, vancomicina, meropenem pueden tener estabilidad a esa temperatura, se pone localmente, ¿ya? Y esa amalgama hace el relleno. Y en otros casos hay algunas prótesis transitorias que están embebidas en antibiótico y que en algunos pacientes incluso podría ser, si son muy malos candidatos a reoperarse, la solución a no entrar a otro tiempo quirúrgico. Entonces, es importante que ustedes sepan qué tipo de hardware tiene su equipo de traumatología, su centro de desempeño, porque nosotros a veces aprendemos algunas cosas de materiales como, oye, ¿le pusiste la prótesis de nuevo? Y dice, no, tranquilo, si este espaciador es así, parece la prótesis, ocupa ese espacio, y cuando ya estamos claros de que se controla la infección y vamos a poner la nueva prótesis, se retira y se cambia. Pero no es que hayamos cometido el apuro de instalar al tiro una prótesis nueva, ¿ya? Por tanto, todas esas consideraciones hay que tenerlas presentes al momento de dar recomendaciones y seguir el caso en su desarrollo, ¿ya? ¿Qué ocurrió aquí? En este caso hipotético, se sacó la prótesis en forma completa y se pudo poner espaciador con antibiótico, se dio tratamiento sistémico con vancomicina y se confirmó esta Staphylococcus aureus meticilino sensible, que era resistente a clindamicina y ciprofloxacino. Y se ajustó una terapia sistémica a cefazolina. La paciente llegó mal, pero rápidamente anduvo bien. Tuvo la suerte de que había pabellón, había equipo médico, había equipo de instrumental para operarla rápidamente. Y le fue súper bien en pocos días. Salió de UCI, pasó a sala, se empezó a recuperar. Y como le está yendo tan bien y le querían hacer la vía más simple los traumatólogos, le propusieron seguir en domicilio con ceftriaxona por 6 semanas más porque es sensible el estafilococo. Entonces, algunos últimos comentarios sobre el antibiótico, tiempo y su vía de administración. Y si dejaríamos un esquema distinto, ¿qué les gustaría ver o escuchar? Aquí Inés decía microbiología local, importante porque nosotros donde trabajamos es muy frecuente tener esta Staphylococcus aureus sensible a meticilina. ¿Ya? Aquí vienen las respuestas. Ceftriaxona, mala cobertura de esta Staphylococcus meticilina sensible, debería mantenerse cefazolina cada 8 horas. Esto es súper bueno porque contestó espectador anónimo. Entonces, es una frase que uno de repente la dice más de confianza de forma anónima con su traumatólogo. Dice, pésima idea de los traumatólogos.
¿Se puede dejar clotrimoxazol como terapia? Y pensé que era una afirmación, pero es una pregunta. ¿Qué más? Cefazolina tiene buena llegada a la zona, es la terapia de elección para esta filosensible, igual a cloxacilina, no se debería cambiar. Y era una afirmación, se escapó un signo de interrogación, o sea, clotrimoxazol como una opción de terapia. ¿Ya? Entonces, en un escenario en que sea un paciente, vamos a hacerlo, vamos a simplificar un poco el camino en las respuestas que ya hemos ido recibiendo. Ah, no me parece cambiar a ceftriaxona por ser una cefalosporina de tercera. O sea, aquí ya no es de tercera generación, sino que de tercera clase de opción posible. ¿Ah? Cloxacilina más rifampicina. Eso quería que entrara a la conversación. Rifampicina, ¿cuándo? ¿Para qué? Súper importante ponerla en la conversación de cierre que vamos a hacer de este caso. Si es sensible, ceftriaxona cubre estafilometoxina sensible y además es monodosis y creo que es una buena opción. Hemos mantenido durante toda la sesión del anonimato, la vamos a seguir manteniendo. Si no, como alguien dijo atrás, que era una muy mala idea del traumatólogo, podríamos generar una polémica artificial, ¿no? Pero para efectos prácticos, yo creo que han dado súper buenos elementos para hacer el análisis. Lo primero que contarle, si bien la susceptibilidad teórica esperada y leída en el estudio de susceptibilidad, hace 3 horas dice que si es sensible, el riesgo de fracaso es como un 30%. Y eso la convierte en mala opción. ¿Ya? Independiente que lo haya propuesto una especialidad que suele dedicarse más a labores de cirugía que de elección de antibióticos. ¿Ya? Por otro lado, para que no quede como una lucha de áreas, los mejores equipos que manejan las infecciones osteoarticulares son los que hacen equipos integrados de traumatólogos que se dedican a esto, con infectólogos que se dedican a esto y que no piden de forma descriteriada, saca todo el fierro porque no se puede sacar todo el fierro siempre, o haz lo que no es lo imposible porque sabe que tiene que ubicarse el contexto del paciente, con radiólogos y con anatomopatólogos. Así que aquí no es como que haya un ganador de alguien que se la sepa todo y que le diga a los demás lo que hay que hacer, sino que hay equipos consolidados donde cada uno aporta y congenia las cosas que se pueden hacer con las que no se pueden hacer para que resulte el manejo del paciente. ¿Ya? Y viene otra cosa que la dejamos abierta, que es biofilm. ¿Cuándo se puede formar? ¿Cómo lo podemos enfrentar? ¿Y qué nos puede aportar la rifampicina en eso? Entonces han salido hartos conceptos súper importantes respecto al cotrimoxazol, resaltar la importancia y relevancia de tener una terapia de salida oral, que no es la única, podemos hablar de un par más, ya que esto no es como un cepo de que tengamos que terminar endovenoso. Y para simplificar una cosa, si este paciente hubiera tenido bacteremia, la bacteremia, si no tiene una complicación, si no tiene una endocarditis, con 2 semanas de tratamiento endovenoso, ya la damos por superada y tenemos libertad de elección de paso terapias por vía oral. Así que me gustaría dejarte la palabra como un comentario breve, Ina, y luego hacer el otro comentario de mi parte para que podamos ir recapitulando y cerrando el tema, porque ha sido súper interesante toda la ronda de opiniones que hemos podido leer de ahora. Súper. No, un par de comentarios. Bueno, tú ya dijiste lo de la ceftriaxona, así que no voy a recalcarlo, porque ya dijimos que no es la mejor opción cuando hay un estafilosensible. Lo segundo que quiero decir es que hay estudios súper interesantes y muy bonitos, un estudio que se llama OVIVA, que muestra que se puede pasar tratamiento oral después de control del foco inicial para tratar infecciones osteoarticulares. Es un estudio muy bonito que salió como hace 2 o 3 años. Si aquí vamos un poco a la historia atrás, yo creo que cuando tú y yo estudiamos medicina, o sea, era como 6 semanas de antibiótico endovenoso, sí o sí, para todo este tipo de infecciones. Hoy en día ya sabemos que podemos ir haciendo switch a tratamientos orales y con muy buena respuesta, sobre todo cuando se controla rápidamente la infección inicial. El tercer comentario es sobre el tema de la rifampicina. La rifampicina se utiliza en infecciones por estafilo para ayudar con el biofilm, justamente como estaban diciendo. Ojo que la rifampicina hay que iniciarla más tardíamente. En general, uno no la recomienda en el minuto inicial. La rifampicina se debería ocupar ya en general después de 2 semanas,
porque si no se genera resistencia a la rifampicina. Así que ojo con eso, es una muy buena idea cuando hay prótesis para ayudar con ese biofilm y mejorar el tratamiento, pero hay que aguantarlo un poquitito, así que no ser tan entusiastas en meterlas inmediatamente porque si no la vamos a perder como antibiótico para poder tratar ese estafilo. Y gracias, Inia. Concuerdo tal cual con tu comentario y de la rifampicina, decir además que es complejo conseguirla porque está normada solo por el sistema de control de tuberculosis y por escasez de fármaco, porque hay mucho más coformulado que fármacos independientes, cuesta que digan que sí para proveerla. Se puede hacer importaciones especiales, pero hay que elegir muy bien en quién se va a hacer esa gestión. Y también habiendo una desfocación precoz satisfactoria, puede ser bien discutible el beneficio de añadirla y se empieza a ponderar más el riesgo de la interacción y la toxicidad. ¿Ya? Súper de Eso con acuerdo. el biofilm. Y lo otro, esta paciente teniendo todo eso resuelto, pudiera ser tan bueno un antibiótico antiestafilocócico distinto de cotrimoxazol por vía oral en dosis altas, cefadroxilo, por ejemplo, pero cotrimoxazol también es una buena alternativa. ¿Ya? Lo que pasa es que, como va por un tiempo más largo, bueno, en el antibiótico que usemos, vamos a tener que estar viendo parámetros de seguridad para ver toxicidad medular y renal, principalmente, ya sea por daño tubular en un caso o por riesgo de nefritis en el caso de los beta-lactámicos, ¿ya? Y una vez que esté controlada, terminada la infección y claro de que es momento de ir a un nuevo tiempo, ahí recién tomar las consideraciones para una nueva prótesis en un paciente que es de muy alto riesgo, es de muy alto riesgo y que tiene otros factores no modificables para prevenir que se infecte. Así que Sea, ha claramente instalar sido... la prótesis en el mismo minuto no es la mejor opción. De hecho, no es una buena opción para esta paciente porque la posibilidad de que esa prótesis se vuelva a infectar es altísima. Así que aguantarla, aguantar a la paciente, aguantar a los traumatólogos y esperar un poco para tener un Tal tratamiento cual. exitoso. Tal cual. Así que... muchas gracias a todos por su participación. Sus respuestas en su estilo me vienen a buscar. ¿Sí? Estamos terminando la clase. Ha sido, sí, muy, ha sido una sesión muy enriquecedora. Cada uno en su estilo aportó a través de las preguntas y respuestas mucho a que fuera una sesión muy dinámica. Inia, muchas gracias por tu clase, por la participación y los comentarios. Le agradezco a mi hijo, a mi familia que vinieron acá también, a la de cada uno de ustedes que también han estado acompañándolo y aguantando todo lo que le han dedicado, aparte de sus trabajos y estudios, a participar de este diplomado. Y nos veremos en la siguiente sesión con los nuevos temas y les deseo éxito con su evaluación, que está abierta hasta el 27 de octubre, a medianoche, o sea, hasta las 23:59 del 27 de octubre. Y con también con la encuesta de evaluación del módulo número 1. Así que disfruten o descansen o estudien o tengan un buen turno según lo que sea que les toque hacer y nos vemos en una próxima vez. Muchas gracias, Inia, también por todo hoy día. Gracias por la invitación. Ya, que estén muy bien. Adiós. Que estén bien. Chao.